Desde el inicio de la cuaresma, MCV ha recorrido a través de los cantos y las imágenes todos los momentos espirituales que nos acercan y nos conectan con cada instante de su pasión, muerte y resurrección. Vivir su pasión y muerte nos cuestiona y fortalece y nos invita a encontrarlo y recibirlo en la fracción del pan. Transitando con devoción y piedad en este tiempo litúrgico, nos preparamos en fe y fidelidad. Y así, al esperar la venida del Espíritu Santo, podemos ser signos e instrumentos de Dios que ama, que sirve, que dona la vida. Y todo gracias a que Jesús ha resucitado. Quo vadis, Domine? Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y así empezamos el programa del día de hoy presentando a Red Fusión con el tema Salmo 91. El que habita en la sombra protectora, al amparo del Altísimo. Dice al Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío, todopoderoso, en quien he puesto mi fe. Solo Él te puede librar de trampas ocultas y de todo mal, pues Él te cubrirá con sus alas, estarás seguro con el Señor, pues Él te cubrirá, estarás seguro con el Señor. Na 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 y na na, mi Dios en quien confío. No tendrás miedo a las tinieblas, ni las flechas disparadas en el día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad. Aunque caigan 1,000 hombres a tu lado y 10,000 a tu derecha, nada te pasará, estarás con Él. Tu lealtad será escudo y armadura, ningún mal te sobrevendrá. Señor, tu refugio del Altísimo, tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que tú vayas. Tropieces con piedra alguna, podrás andar entre leones, monstruos y serpientes. Tu lealtad será escudo y armadura, ningún mal te sobrevendrá. Tu lealtad será escudo y armadura.
de todo porque te ama y te conoce. Cuando lo llames, Él te contesta, estará contigo en todo lugar. Sé que la angustia no te reprima, colma de honores al que lo siga. Te hará feliz en toda su vida, Él te dará salvación. Tu lealtad será. Y desde México, Lalo Martínez nos trae el tema Vive Jesús. Sin darnos cuenta, matamos a Cristo en vida. Su fe fue al sepulcro y no encontró nada. Pudo ver que resucitó. Ya no tiene solución, que no vale la pena este mundo, que la corrupción, la violencia ganó, y que no hay nada después de la muerte. Te han hecho pensar que no existe Dios. No te conformes, debes de arriesgarte. Un paso de fe desde tu corazón, porque vive Jesús, vive Jesús. Él está vivo, Él está vivo, resucitó. Vive Jesús. Él está vivo, resucitó.
Cristina Quinteros nos trae este hermoso tema, ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale tu presencia? ¿Cuánto vale? Yo la quiero. Mi pecho está sediento sin tu presencia, solo hay tormento. Trabajaría sin descanso por tu presencia, oh Padre bueno. Nada, hija mía, para ti todo es gratuito, pues mi hijo pagó todo con cuerpo y sangre y martirio. Permanezco en tu presencia, ¿qué más quieres, hija mía? Abre el corazón y pide, te lo lleno, todo es mío. Quiero, pues mi pecho está sediento sin tu perdón, solo hay tormento. Trabajaría sin descanso por tu perdón, oh Padre bueno. Nada, hija mía, ven y búscame en el sacramento. Deja que mi gracia te levante, yo te hice, yo te quiero. Estamos unidos, qué gran gozo aquí se siente, aquí se siente. Te amo infinitamente, nuestro amor es para siempre. Siente, te
gozo aquí se siente. Te amo infinitamente. Nuestro amor es para siempre. Jaime Vergara nos hace reflexionar con Un día serás. Quizás te dijeron que todo acababa cuando te anunciaron que estaba en camino y no me esperabas. Tal vez decidiste no darle más vueltas y darle la espalda a toda la vida que hoy llama a tu puerta. No cierres mis ojos, no cortes mis alas, que quiero sentirte y apagar en tus brazos las dudas de tu alma. Y un día será capaz de mirar nuestras manos unidas y creer que tu historia la puedo cambiar. Y un día serás capaz de inventar tu futuro y el mío sin miedo al camino. Deshazte del miedo, busca en tus adentros y verás esa luz que mañana será la razón de tus sueños. No cierres mis ojos, no cortes mis alas, que quiero sentirte y apagar en tus brazos las dudas de tu alma. Serás capaz de mirar nuestras manos unidas y creer que tu historia la puedo cambiar. Y un día serás capaz de inventar tu futuro y el mío sin miedo al camino y hacer mi mamá. Luis Ardila nos comparte este hermoso momento. Contemplo tu rostro. Sediento, contemplo tu sufrimiento que me da valor. Me lo han mostrado tus heridas que sangraron por mí. Me has invitado a contemplarte. Veo tu rostro en cada lugar, cada situación. A veces, aunque te he fallado, quiero aceptar que has estado allí. Contemplo tu sufrimiento.
tanto, porque me has invitado a estar cerca de ti. Cargaste aquel madero, marcaste allí tus pasos, y aunque iba ciego en el camino, me tomaste entre tus brazos. Contemplo tu sufrimiento que me da valor. Me lo han mostrado tus heridas que sangraron por mí. Me has invitado a contemplarte. Veo tu rostro en cada lugar, cada situación. A veces, aunque te he fallado, quiero aceptar que has estado allí. Contemplo tu sufrimiento porque me has invitado. Me has invitado a contemplarte. Veo tu rostro en cada lugar, cada situación. A veces, aunque te he fallado, quiero aceptar que has estado allí. Contemplo tu sufrimiento porque me has invitado a estar cerca de ti. A estar cerca de ti. Contemplo tu rostro, me has dado tu aliento. Contemplo a tus pies la cruz, oh Jesús. El cantautor José Martín Coronado nos presenta su tema Salutatio. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Thank you.
El Ministerio de Música Yadá nos trae su más reciente producción, Clamor de las Naciones. Naciones, a ti Cordero Santo, declaren tu palabra y clamen por bondad al Dios de toda gloria. Humíllense y postrense, confiesen su grandeza, levanten corazones. Levántense naciones, adórenle, búsquenle los pueblos y créanle. Y dale os traerá, misericordia y salvación. Adórenle, búsquenle los pueblos y créanle. Vida Dios traerá, misericordia y salvación a los hombres. Te pedimos Dios por las naciones de la tierra, para que te conozcan y adoren al único Dios verdadero, para que se levante y crean que solo en ti hay salvación. Te pedimos para que tu presencia esté en cada familia, que tú traigas misericordia, para que guardes a los niños y a las niñas, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Levántense naciones y adoren. Y créanle, vida Dios traerá, misericordia y salvación a los hombres. Mándense naciones, adórenle, búsquenle los pueblos y créanle. Misericordia y salvación a los hombres. Oh, oh, oh. Lala Violeta nos regala el tema Salmo 116. Thank you.
todos los días a las 5:30 de la mañana, la oración de protección con Alejandro Domínguez. Un espacio donde pedimos a Dios nos proteja la vida, el trabajo y el espíritu. Solo por Cantantes Católicos Unidos, en oración y acción. Si eres cantautor y deseas participar, solo tienes que escribirnos en los comentarios de este programa. Tus aportes y tus sugerencias serán gratamente recibidas. Esta realidad no nos gusta, pero nos la dice Jesús. Todo sarmiento que no da fruto, Dios lo poda. Podarlo no significa cortarlo, podarlo significa ayudarle a que dé más fruto. Yo he experimentado muchas podas en mi vida y estoy seguro que tú también. Si las vivimos desde la perspectiva de un amor que no podemos comprender totalmente en esta tierra, si la vivimos desde la perspectiva de Dios, vamos a agradecerlas, porque esa poda no simplemente me hará menos, claro que no, me hará muchísimo más y me dará la capacidad de dar fruto por gracia de Dios, porque recordémoslo, nosotros somos simples sarmientos y Él es la vid y su Padre el viñador. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. A continuación, la canción más emblemática del Padre Ernesto Ruiz desde Monterrey, México, con su tema La Libertad. Libertad es el ver a un ave volar y soñar que vas a su lado hacia el Señor. No hay nada más, solo paz. Libertad es callar cuando quieres hablar, es lograr negarse uno mismo, es cargar la cruz, es llorar, es perder, es morir, es perdonar, es poner la otra mejilla. La libertad, el sueño que te hará ser el sirva a los demás. La libertad es comenzar a vivir. Cuando rompas cadenas, veas al mundo, no te detengas y al fin empieces a amar. Es andar sin volver atrás, es buscar siempre la justicia, es clavarse hoy, es sangrar, es servir, es salir y pregonar las palabras del hombre que supo amar. El sueño que te hará ser el último, el que sirva a los demás. La libertad es comenzar a vivir. Cuando rompas cadenas, veas al mundo, no te detengas y al fin empieces a amar. Vuela, tú naciste para ser libre. Esto fue Zona Top con la canción más emblemática. Y también tenemos Bonus Track, el espacio para nuestros cantautores invitados.
El mundo es un lugar invadido por el caos y la violencia. Cada cantautor es un profeta en el desierto. Un signo de fe. Un héroe. Y un guerrero. Una esperanza. Una voz viva. La Fundación Canto Católico nos presenta su tema Delante de la Cruz. Desde Estados Unidos, Elmer Mengíbar con su tema Perdóname. Perdóname si me olvidé. Abandoné en la cruz, lo diste todo, todo por mí. Perdóname, perdóname, perdóname. Que traspasó
corazón, oh Señor, perdóname. Desde Perú, la gran cantautora Sandra Cabrera nos presenta este cover, Tú eres merecedor. Palabras más dulces posibles de pronunciar, de la caricia más tierna, de la adoración, de mis canciones, mis poemas y mi amor. Tú eres merecedor de que renuncie a la de que me postre rostro en tierra, adorar y me anonade y me humille, suplicándote perdón. Tú eres digno de la alabanza, de la gloria.
grande. Eres mi todo. René Guardado desde México nos trae su tema, ¿Cuánto me amas, Señor? Al paso del tiempo, veo con gratitud cuánto me has dado. Descubro todo, todo en la libertad de tu amor y la esperanza crece dentro de mi corazón. Hoy comprendo que tú estás aquí, donde quiera que voy, tu misericordia va. Es tan grande el amor que tú me das, cuánto me amas. Señor, que diste tu vida por mí. La 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 oh. Yuglé Dinés, desde Venezuela, con su tema, Vivo Enamorada. Hay un solo amor en mi corazón, que dio su vida por mí, por amor. Y en medio de este amor de los dos, fluye, fluye la unción. Hay un solo nombre en mi corazón, que acelera mis latidos con su calor. Y en medio de este amor de los dos, fluye, fluye la unción. El que viene con poder, con poder, a abrazarme, a quererme, a vencer. Es que viene con toda majestad, aumentando con su gracia mi felicidad. Es Jesús de Nazaret, Nazaret, el Rey de Reyes, amor de los amores. Es Jesús de Nazaret, Nazaret, aumentando cada día más mi fe. Que se ganó mi corazón, rompió con los esquemas de todo amor. Y en medio de esta historia de los dos, sigue, sigue la unción. ¡Gracias!
Y desde Perú, Gary Piscoya con el cover Alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré al Señor toda mi vida, alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu. Alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré al Señor toda mi vida, alzando las manos el escudo de su espíritu. Alabaré a mi Señor, yo le alabaré. Alabaré a mi Señor, le bendeciré. Alabaré a mi Señor, yo le alabaré toda mi vida. Alabaré a mi Señor, yo le alabaré. Señor, toda mi vida, alabaré al Señor toda mi vida, alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu. Alabaré al Señor toda mi vida, alabaré al Señor toda mi vida, alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu. Alabaré a mi Señor, yo le alabaré. Alabaré a mi Señor, le bendeciré. Alabaré a mi Señor, yo le alabaré. Nos unimos para alabar y cantar con la fuerza que nos viene del Espíritu de Dios. Este 23 de mayo, desde las 5 de la tarde, se realizará el primer recital virtual multinacional denominado Pentecostés, bajo el fuego del Espíritu. Un evento recital de prédica, música y alabanza que reúne a los cantautores católicos de más de 7 países en este mega evento, celebrando así la llegada del Espíritu Santo, un compromiso de fe que no debes dejar de ver. El evento se realizará a través de un enlace pago y será retransmitido a través de las plataformas de Facebook y YouTube. 23 de mayo a las 5 de la tarde, hora Perú. No se pierdan este gran evento de música católica, porque cada cantautor es un comunicador de esperanza. Organiza
Diga G, evangelización a través del arte y la comunicación. Así concluimos el programa del día de hoy en MCV, trayéndote lo mejor de los cantautores católicos unidos de Colombia, como el resto del continente, que celebrando juntos estamos todos en este día de la resurrección. Por eso te invitamos a compartir nuestro enlace en todas las plataformas digitales y de esa manera poder llegar a cada rincón del planeta. No te olvides de compartir también este programa a nivel de los WhatsApps con tus amigos, familiares, grupos, etcétera, para así poder hacer crecer esta hermosa comunidad de gente que disfruta de la música católica como tú y como yo. Por supuesto que sí. Es más, si eres cantautor, simplemente escribe en la base de comentarios. Deja tu teléfono, tu WhatsApp o tu correo electrónico para ponernos en contacto contigo y así de esta manera ser parte de esta hermosa familia de MCV, música con bendición. Te recordamos entonces que no debes perderte nuestra programación aquí en el canal de Cantantes Católicos que tenemos siempre para ti. Por ejemplo, a las 5:30 de la mañana, la oración de intercesión. A las 12 del mediodía, el rezo del Ángelus. A las 3 de la tarde, la oración de la coronilla de la Divina Misericordia. Y a las 8:30 de la noche, el rezo del Santo Rosario. Una programación que no puedes dejar de ver. Síguenos entonces en las redes sociales, apoya, comparte y difunde este programa para hacer que esta hermosa barca de MCV vaya a nuevos puertos. El Señor resucitó. Ese es el grito, recuerda, del día de hoy. Así que te deseo un buen fin de semana. Soy tu amigo José Martín Coronado, transmitiendo desde el plató de Dida G, Evangelización a través del Arte, aquí en Lima, Perú. Deseándote que pases un hermoso fin de semana y que te cuides mucho, que te encomiendes a la Virgen y que sobre todo empieces tu semana renovado con fuerza, energía y la vitalidad del Evangelio. Cuídate mucho. Nos vemos pronto.